Hola mi gente hermosa, ¿cómo están ustedes? Yo soy Mari, les doy la bienvenida a mi canal. Le doy gracias a Dios por permitirme dirigirme a ustedes y poderles grabar un nuevo video. Pues el día de hoy vamos a trasplantar algunos geranios, son poquitos, pero lo que vamos a hacer es mantenimiento a mis geranios colgantes porque ellos ya necesitan mantenimiento, necesitan cortar ramitas secas y muchas cositas que les vamos a hacer. Entonces espero que me acompañen hasta el final de este video. Muy agradecida con cada uno de ustedes por estar aquí. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Si eres nuevo, bienvenido, comparte, comenta y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y por favor ve y sígueme por allí por mi página de Instagram, que ahí estoy también posteando, aunque últimamente no he posteado muchas fotitos, pero lo seguiré haciendo. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, como verán, aquí tengo ya mi sustrato preparado, todo listo para el ser utilizado. Y lo primero que vamos a hacer es trasplantar. Quiero trasplantar este geranio que está precioso. Quiero que observen ese color, aunque yo sé que la cámara no capta el color que realmente tiene. Tiene un color salmón súper hermoso. Este es el geranio que sacamos de semilla, que yo les enseñé la planta originaria, que es sin pétalos dobles. Pues la de semilla me salió con pétalos dobles. Está muy, muy hermosa. Es de color salmoncito, aunque yo creo que en la cámara se está viendo algo naranja, no sé, o algo melón. Pero bueno, vamos a trasplantar este geranio en esta maceta para que él crezca todo lo que quiera. Este está más grande, así que vamos a trasplantarlo aquí. Y bueno, yo ya tengo un video de donde les hablo sobre los cuidados de los geranios. Aquí les voy a estar dejando en pantalla. Está muy interesante y sé que les va a gustar. Vamos a quitar algunas hojitas que están viejitas. Igualmente este geranio, luego el trasplante, se va a poner hermoso porque lo vamos a regar. Y aparte que la tierra que estamos usando es abonada. Me estaban preguntando, por cierto, que qué tipo de fertilizante utilizo. Como ya se los he dicho en, no sé, muchos, muchos videos, yo no utilizo fertilizante aparte del abono que ya utilizo aquí, que sería el estiércol de chivo. Es lo único que yo utilizo, la verdad, no utilizo. Ahorita se me terminó el estiércol de chivo, les comento. Entonces, hasta mientras estoy utilizando el humus de lombriz, que me aconsejó Rosita que vaya a comprar de ese. Pero una vez que consiga el estiércol de chivo, vuelvo porque me ha dado excelentes resultados. Y pues si algo nos da excelentes resultados, yo creo que debemos continuar con aquello. Pues voy a probar con el humus de lombriz. Yo ya he probado antiguamente y sí da excelentes resultados, no diré que no, pero me gusta más el estiércol de chivo, no sé, pero me gusta más. Bueno, como les comentaba, este lo saqué de semilla. Eso es la magia que tienen las plantas que sacamos de semilla, que siempre hay algo diferente. Como verán, este me salió con flor doble y eso es algo muy bonito. De hecho, salió más hermosa que la planta original. Les comento también que estos días, gracias a Dios, no ha estado lloviendo. Les comento que han sido días muy soleados, y pues que mis plantas están felices. Obviamente, yo estoy feliz con el agua lluvia, pero como yo tengo recogida agüita lluvia en algunos tachos que tengo por allá, que muy pronto les haré ese video, que ya me lo han pedido, la verdad, ya van algunas veces, de cómo riego mis plantas, y ya lo voy a hacer. Ya grabé una partecita, pero aún me falta más, entonces yo le estaré publicando muy pronto. Miren, este geranio quedó bellísimo. Lo que vamos a hacer después de trasplantar, como yo siempre les he dicho, cuando trasplantamos plantas que no son suculentas, hay que regar después de trasplantar, porque ellas se debilitan y necesitan estar regaditas. Entonces este geranio, de aquí a un rato que termine con todo esto, lo voy a ir a regar para que no se debilite mucho. Está muy bonito, me encanta la floración de este geranio. Yo creo que esta maceta le va a ir muy bien. Aquí mismo vamos a cortarle, vamos a ir haciendo mantenimiento y a cortarle esta ramita que está ya seca, que no sirve de nada. Bueno, yo creo que ahí está bien. Esperemos que crezca muy pronto y está muy hermoso. Ahora vamos por el siguiente geranio, que es uno de color blanco, que también es de floración doble. Vamos a llenar esto de sustrato. Bueno, ya llenamos de sustrato lo suficiente para trasplantar el geranio. Miren, este está aquí. Quiero que noten el geranio. Este tiene floración doble, pero aún no está abierto. Este geranio tenía unas hojas gigantes y me di cuenta hace poco, porque como he estado trabajando bastante en el jardín, he estado haciendo muchos cambios, muchas cosas, y por eso pues he estado cambiando algunas plantas. Algunas las dejo en un lugar hasta poder mover, y bueno, este era uno de estos. Necesita ya un cambio, sus hojas están muy pequeñas, sus hojas eran bien grandes, pues eso quiere decir que le faltan nutrientes.
Y eso me encanta de las plantas que ellas nos avisan lo que necesitan en sus hojitas, en todo lo que hacen. Me encanta mucho eso. Miren, aquí tenemos hojitas que ya están viejas, hojitas arrugadas. Y me encanta la floración de este geranio. Es un geranio de color blanco, pero con floración doble. Es el único que tengo con floración doble. Vamos a cortar para no dañar mucho a la planta. Vamos a cortar. Vamos. Miren, tratamos de no mover mucho sus raíces, un poquito las de abajo, pero no mucho porque los geranios sí se resienten cuando nosotros los movemos, los cambiamos, ellos sí se resienten. Vamos a quitar un poco de sustrato. Ahí yo creo que está bien. O un poquito más. Esta es una botella de agua que ya no utilizamos, pues la pintamos de blanco. Miren, la pintamos de blanco y volvemos a utilizar. Siempre es importante porque a medida que nosotros tenemos plantas, bueno, todos ustedes que son, diría, adictos a las plantas, porque cuando empezamos en este mundo nos volvemos adictos. A veces tenemos tantas cosas que comprar y a veces vamos y gastamos en plantas. Bueno, yo no lo veo como un gasto, más bien como una inversión, porque es algo que me gusta. Si yo invierto en algo que me gusta, para mí no es un gasto, es una inversión y sobre todo lo voy a disfrutar. Miren, creo que quedó bonita. Aparte, el tamaño de la maceta es muy grande. Algo que me encanta de los geranios es trasplantar en macetas profundas, porque ellos tienen mucha, mucha raíz. Vamos a quitarlo. Este está seco. Los geranios tienen raíces abundantes. Una vez que ellos se desarrollan, empiecen a tener raíces muy grandes, entonces necesitamos trasplantar nuestros geranios en maceta con profundidad, lo suficiente para que ellos se desarrollen. Miren, yo creo que quedó hermoso aquí. ¿Ustedes qué me dicen? Yo creo que sí. Bueno, luego vamos a regar como les comentaba y vamos a Ahora, seguir. Lo que quiero hacer es trasplantar esta plantita, pero está de una floración bien bonita. Vamos a trasplantar en esta macetita de detergente. Me encantan muchísimo estos envases de detergente. Creo que tienen la amplitud y profundidad ideal para las plantas. Entonces, lo que vamos a hacer es a mover. Les comento que esta yo no la he trasplantado desde que la compré. Entonces, lo que quiero hacer es quitar esta. No vamos a quitar de ahí la suculenta. Vamos a dejarla ahí y a mover un poquito esta tierra. Entonces, creo que está muy bien. Vamos a llenar. Cuando la empecé a regar más, empezó a crecer. Porque, bueno, obviamente es mi culpa que ya no haya crecido, pues porque está en esa maceta que no tiene suficiente profundidad, no tiene espacio para ella desarrollarse. Y esta plantita tiene raíces grandes. Vamos a. Por aquí también le falta. Ahí creo que está bien. Hay mucho que trasplantar, les comento. Hay muchísimo que trasplantar en mi jardín. Yo le doy siempre estos golpecitos para que el sustrato baje, baje y no se quede como que en la parte de arriba. Y en esos espacios que siempre están por allí. Miren, esta planta crece grande y florece bien hermoso. Su floración es como de plástico, parece una floración artificial, literal. Está bien bonito. Entonces, yo sé que esto crece rápido, entonces vamos a darle espacio. Y miren, aquí viene floración, floración. Floración, floración, la pobre, como no tiene manera de crecer, me está botando igualmente floración. Bueno, ya me traje para acá mis plantitas de geranio y lo que vamos a hacer es mantenimiento. Como les dije, vamos a quitar hojitas secas, maleza, quitar hojitas secas y a cortar ramas. Quiero dejarlas más pequeñas, aunque las ramas están bonitas, pero quiero darles mantenimiento. Luego vamos a regar. Cuando empezaron estos días con más lluvia, estos geranios se empezaron a poner preciosísimos, preciosísimos. Desde hace 15 días atrás, ellos empezaron a ponerse más verdes, a llenarse de más hojas y eso me encanta. Por cierto, mando un saludo muy especial a Thais, una persona maravillosa. Me dice que ve absolutamente todos mis videos. Por aquí voy a estar dejando su comentario. Una linda, linda persona. He visto muchas veces sus comentarios. Muy linda ella, súper amable, cariñosa cuando me comenta y me encanta mucho. Entonces le envío un saludo muy especial a Thais, que siempre está allí viendo. Y continuemos. Miren, aquí está.
preciosísimo. Miren, casi no hay hojas secas. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, esta floración aún está, pero la voy a cortar porque por aquí viene más. Lo que voy a hacer es a cortar algunos. Les comento que ahorita está viniendo una explosión de floración en mi jardín, sobre todo los geranios. Están empezando a florecer bellísimos y sobre todo los geranios novios, como le llaman en otros países. Aquí geranios zonales. Miren, vamos a cortar esta rama que está bien larga. Estas ramas que están bien secas, porque los geranios colgantes tienden a secar con mayor facilidad las ramitas que los otros geranios novios o como les llamen. Estos de aquí se secan más rapidito esas ramitas. Y esas ramitas, si el geranio no está bien hidratado, se seca rapidísimo. Entonces lo que voy a hacer es a cortar de aquí, porque en esta llama viene más. Y estos tallitos que estamos quitando, vamos a volver a sembrar aquí mismo. Vamos a hacer con el que nos dé profundidad. Necesito regar esto después de hacer esto. Miren, así quitamos todas las malezas. Por aquí este tallito vienen hojitas, por eso no le quito, porque aquí vienen más hojitas. Si no lo quitara, y no habría ningún problema. Pero vienen hojitas. Miren, por acá abajo también han habido todavía hojitas. Por aquí viene una varita floral, viene floración. Y aquí ya quedó limpio, limpio de maleza, hojitas secas. Aquí hay otra hojita que no me había dado cuenta. Está recién empezando a ponerse fea, pero igual, quitémosla para que no le robe energía a las siguientes. Es muy importante estar podando o estar dándole mantenimiento a nuestros geranios, sobre todo porque ellos son plantas que absorben demasiada energía, demasiados nutrientes y tenemos que obviamente darles nuevamente mantenimiento, que ya bote todo lo que está viejo, lo que está seco y vuelva a brotar. Vamos a dejar acá estas ramitas que ya estamos teniendo y vamos por nuestro siguiente. Miren la floración de este geranio. Es preciosísima. ¿Sí ven cómo está? Seco, seco. Bueno, estos días no he tenido tiempo suficiente para darle mantenimiento y por eso quise ahorita hacerlo. Siempre, si me verán, casi siempre estoy grabando los videos siempre bien tarde. Ahorita son 6:30 si no me equivoco. Pues a veces en el día no se tiene el tiempo. Estoy aprovechando ahorita, por eso siempre la luz está baja. Pero bueno, aquí estamos. Vamos aquí. Y otra razón por la que también no he estado viniendo estos dos días, les comento. Bueno, por aquí, allá en mis plantas de interior, hay una casa de avispa. Yo estoy feliz de vivir con ellas sin ningún problema, porque mientras yo no las moleste, ellas no me molestan a mí. Y bueno, yo estos días quiero arreglar allí porque quiero reubicar mis plantas de interior de una mejor manera. Vamos a seguir cortando. Y yo empecé a clavar pues una madera, pero nada que ver con ellas. Y las avispas se alborotaron. Y bueno, ellas no me dejan llegar aquí al jardín, no me han dejado llegar. Están por esa zona, no he podido ir estos días porque están bien bravas. Estoy bien por acá. Y estamos haciendo esto acá con voz baja para que ellas no se aloquen. Miren, yo no tengo problema con convivir con ellas. De hecho, siempre han estado ahí las avispas, siempre. Mientras yo no las moleste, ellas a mí no me molestan. Pero no sé por qué se enojaron, porque yo lo único que estaba haciendo era clavando una madera. No tenía nada que ver con su casita. Bueno, ahorita estoy, después clavaré, porque en la noche ellas no se alborotan para nada. Entonces lo que quiero hacer es en la noche ir a clavar allí esa madera para poder poner mis plantas y que ellas sigan creciendo. Vamos a seguir. Cortemos por aquí. Quiero dejarlo, aunque quisiera dejarlo más bajo, pero al mismo tiempo no, porque yo sé que todas estas yemitas donde le estamos sacando las hojitas, de ahí vuelven a brotar. Y esto, solo con darle bastante hidratación, ellos se vuelven a llenar abundante. Entonces vamos a ponerle aquí un corte. Cortemos aquí. Cortemos aquí, salvando la hojita que está recién brotando. Miren, esta de aquí está un poquito muy larga. Vamos a cortarla.
¿Sí ven? Como les digo, aquí están brotando en las yemas, aunque el palo está un poco así pelado, pero aquí están brotando. Y una vez que esas hojas se pongan gigantes, llenan toda la planta nuevamente. Entonces vamos a cortar estas de aquí, estas hojitas, y de esas hojitas donde estoy quitando, de ahí van a brotar nuevamente las hojitas. A ver. Aparte, estas ramas de acá no las quiero cortar porque aquí vienen los escapos florales. Y los dejamos allí. Ahora cortemos aquí, que está aquí. Esta rama está larga. Cortémosla. Y de hecho así hacemos propagación porque quiero propagar de este geranio, que es la única planta que tengo de este color. Bueno. Creo que quedó bastante pelona. Muchas personas me van a decir, quizás que dejo los tallos muy largos, pero no. La verdad es que a mí me gusta ahí porque ellos vuelven a brotar sus hojitas. Miren, la floración está preciosa, esta no cortamos porque esta recién salió. Vamos a regar y les aseguro que muy poco ella va a estar nuevamente llenita. Ahora vamos a continuar con esta. Esta sí que necesita mantenimiento. Quiero cortar absolutamente esta, sí quiero cortarla bastante. Empecemos cortando esta que está aquí. Esta está bien larga. De esta sí tengo algunas propagaciones, algunas macetas más de esta. Entonces, no pasa nada. Las otras están bien hermosas. Sus hojas están llenitas. Lo que voy a hacer es cortar todo lo que pueda de ella. Aquí hay ramas que están bien viejas. Las plantas siempre necesitan nuevamente volver a rejuvenecerse. Y la única manera de hacerlo es cuando nosotros podamos. Ellas vuelven a botar hojitas nuevas, ramas nuevas. Y pues esas nuevas ramas, nuevas hojitas, tienen suficiente fuerza para darnos floraciones abundantes. Tienen todo eso que nosotros necesitamos en nuestros geranios. Y como ya les dije, los geranios son muy demandantes de nutrientes porque son plantas de floración. Y las plantas de floración requieren tener un sustrato rico en nutrientes. Si tú utilizas fertilizantes, yo no utilizo, como yo ya les comenté, yo todo lo hago en el sustrato, pues deberías fertilizar tus geranios porque ellos necesitan bastante para que te den floración. Yo no lo hago, yo me florecen normal, a veces bastantísimo, a veces no tanto, pero yo estoy bien ahí. Pero siempre, siempre tengo floración en mis geranios, siempre. Vamos a cortar esta rama y esta parte de aquí. Bueno, me llamaron y no sé en qué estaba. La verdad se me olvidó. Pero aquí estamos de nuevo. Miren, estas ramitas que están bien verdes, no las vamos a cortar porque ellas van a brotar. Por aquí veo que vienen unas yemitas con escapos florales y quiero ya ponerle. Esta la que quiero hacer es hacer la maceta colgante o trasplantarla muy pronto porque ella ya tiene bastante tiempo en esta maceta. Vamos con la siguiente, que es esta. Todas estas las tenía en el suelo porque han estado recibiendo mucha agua de lluvia. Ahí se pusieron nuevamente bonitas. Cuando las plantas, lo que sí me he dado cuenta es que cuando las plantas están colgantes, se secan muchísimo más rápido que cuando están directamente en sus macetas asentadas en el suelo. Cuando están en el aire se secan demasiado rápido. Y bueno, con ellas tengo que estarlas regando más constante. Miren, vamos a cortar esta rama porque tiene sus hojas amarillas. Cortemos esta ramita. Si no me equivoco, esta también es la única que tengo de este color. Si no me equivoco. Ahí la dejamos. Yo creo que va a brotar nuevamente todo. Entonces se va a poner precioso. Estas las tengo colgadas allá que ustedes ya las vieron. Y nuevamente van a estar en floración y se las enseñaré nuevamente. Ahora aquí tengo esta belleza que me encanta, me fascina su floración. Digan ustedes si no es que está divina esa floración, preciosísima creo yo. Lo que vamos a hacer es a sacar hojitas secas. Esta es la única que tengo de este color, la única maceta. Entonces vamos a renovar hojitas que están viejas, vamos a quitar. Estas no tienen mucho tiempo sembradas aquí en estas macetas. Por ahora no necesitan un cambio de sustrato. Todas estas las voy a cambiar de sustrato de aquí a unos 5 o 6 meses. O cuando ellas me lo pidan. Porque todavía está, no tiene mucho tiempo de lo que trasplante estas macetas. Cuando vivía en la costa habían macetas que yo no trasplantaba años. Y ellos me seguían floreciendo, seguían haciendo lo suyo. Bueno, cuando uno es un poquito más inexperto en el tema, pues se olvida muchas cosas. Miren, yo esta no le voy a cortar ninguna
ninguna rama. Todas las ramas tienen escapos florales por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Y no voy a quitar porque esta floración me fascina. Entonces, ahí quedó bonita. Solo quitamos hojitas secas y eso es suficiente. Ahora esta por aquí. Esta sí vamos a quitar hojitas secas, muchas hojitas secas, porque esta sí tiene muchas hojitas secas. Vamos a quitar estas hojitas y a esta sí le vamos a cortar muchas ramas. Bueno, vamos a ir cortando esta. Bien. Me encanta esto de estar dando mantenimiento a mis plantas. Me desestresa bastantísimo. Ustedes saben que hoy en día con tantas cosas que pasan, uno a veces se estresa solo de escuchar tantas noticias. Bueno, yo no veo noticias, la verdad no, pero se escucha a veces. Tú entras a las redes y ya por ahí está algo publicado. Entonces como que te estresas por la situación y solo le pides a Dios pues que guarde a las personas que están pasando por aquellas situaciones complicadas, difíciles, que son situaciones muy traumantes, la verdad. Pero sobre todo hay que seguir pidiendo por aquellas personas que necesitan mucho de nosotros, de nuestras oraciones, de nuestro apoyo. Miren, aquí hay más ramitas viejas, secas. Bien, está quedando bonito. Miren, yo creo que ya está quedando. Aparte, esas otras ramitas no le voy a cortar porque ya están todas llenas de hojas y por ahí están brotando muchas ramitas florales. Estas hojas sí están feas y viejitas. Estas sí las vamos a quitar, pero la rama no la vamos a sacar. Miren, yo creo que quedó bien porque todas esas hojitas viejas quitamos y la dejamos cortita. Ya está muy de noche, vamos a correr para allá las ramitas y por último vamos a darle mantenimiento a este geranio, que él sí necesita. Estaba debajo de unas plantas de veranera y no me había dado cuenta, pero él está bien porque estaba en la intemperie y se riega todo lo que quiera. A veces es algo pesado cuando se tienen muchas plantas, pero cuando te gusta, te sacas un tiempito a todo. Y me gusta ver mi jardín colorido. Ustedes saben que no solo me gustan las suculentas, me gusta todo tipo de plantas. Quisiera tener muchas plantas que yo tenía cuando estaba en la costa, pero que aquí no se me dan. Lo he intentado mucho y no se me dan algunas plantas. Pero bueno, las suculentas ellas se dan donde sea. Y los geranios también. Vamos a cortar esta ramita. No necesitamos ni cortar, solita se salió. Ya estaba bien viejita la pobre. Vamos a cortar esta ramita que está acá. Está fea. Perfecto. Miren, eso es lo que les digo. Se ponen así súper secas y viejas cuando les falta hidratación y están bien viejitas. Vamos a cortar estas ramas que están jóvenes, pero están bien pelonas. Quiero que vuelva a brotar todo bien bonito. Quiero ver nuevamente mis geranios así llenos de flores. Porque como hice una poda así bien radical de mis geranios, no he visto muchas floraciones de mis geranios últimamente. Tengo ahí algunos que sí están floreciendo, pero no de todos. Esta rama también está bien viejita. Cortémosla. Lo que quiero es rejuvenecer la planta. Esta también está bien viejita. La vamos a cortar. Todas las ramas que están jóvenes las voy a dejar. Aquí tenía un tutor porque se me estaba doblando, pero ya no lo necesita porque ya cortamos esa rama. Creo que hicimos un excelente trabajo con estos geranios. A mí me encanta. Y yo sé que está bien porque las plantas van a volver a brotar, nuevamente todas. Esta rama está joven, aunque está pelona, está joven, así que no la cortaré. Tiene todo el vigor y la fuerza necesaria para seguir dándome floración. Así que así se quedó este. Miren, quiero que todo esto cubra así y se venga. Todo esto llenísimo de flor. Y bueno, con esto me despido. Ya creo que está bien tarde, pero disculpen, a veces no se tiene todo el tiempo necesario en el día. Pues lo hago con mucho cariño en la tardecita, aunque sea con tal de grabarles videos a ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Pues seguiremos haciendo mucho mantenimiento, no solo a geranios, a muchas plantas más que ya lo necesitan y trasplante de otras plantas que no son geranio. Bueno, si es que puedo los grabaré o si no trasplantaré porque ya necesitan trasplante de urgencia. Bueno, están muy bonitos, yo creo que ellos van a volver a brotar todo nuevamente y los dejo con esta bellísima floración de este geranio. Se me cuidan muchísimo, les envío un fuerte abrazo desde aquí la hermosa ciudad Loja, Ecuador.